Hola, Rosa. Estoy con el iPad y lo tengo, espera. Que no se caiga aquí esto. Aquí estamos. Ahora sí. Hola. ¿Me oyes bien? Que te oigo perfecto. ¿Tú me oyes bien? Sí. Perfecto. Bueno, encantada de saludarte, encantada de conocerte. Igualmente. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros. Y bueno, hoy hablaremos sobre los trastornos de conducta alimentaria o trastornos de comportamiento alimentario. Y si, bueno, si te parece, para quien no nos haya visto, explico un poquito la labor de Asfatac y empezamos contigo. ¿Te parece bien? Perfecto. Bueno, pues nada, Asfatac nace de un conjunto de familiares que después de pasar por varios profesionales, finalmente tiene que acabar ingresando a sus hijos, ¿no? Entonces, un poco en las reuniones de padres se hacen todos como la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo es que este recurso no está incluido como un recurso más en la seguridad social? El ingreso es privado, son de un elevado coste económico y muchas familias no pueden acceder a él. Entonces nos encontramos con el problema de que muchos adolescentes, al no poderse tratar, se acaban perdiendo. Entonces lo que queremos es esto, ¿no? Que la seguridad social incluya este recurso integral para el conjunto familiar al final, ¿no? Porque no, aquí no se trata del paciente nada más, sino es el conjunto familiar quien tiene que trabajar, ¿no? Luego un poco, cuando las familias llegan a Asfatac, como nosotros, bueno, pues hemos pasado por ese proceso, sabemos que es un proceso de mucho dolor, es un proceso largo, vienen muy perdidos, vienen, pues eso, ¿no? Con mucho dolor, con mucha frustración, con mucha culpa, se sienten juzgados, ¿no? Entonces, en ese momento, encontrarte con una persona que ya ha pasado lo que tú, que sabe lo que sientes, que no te juzga y que de alguna manera te va a poder dirigir hacia, dependiendo de la situación de la familia, hacia un profesional o hacia otro, da mucha fuerza para seguir, porque es cierto que como papás y como mamás no nacemos enseñados, no vienen los críos con un manual y el desconocimiento muchas veces no, nos cansa y nos agota, ¿no? Luego, durante el tratamiento, si tiene que ser ingresado el adolescente, hacemos un poco también ese acompañamiento emocional, ¿no? Porque es un tratamiento largo, es un tratamiento donde hay recaídas, entonces las familias muchas veces no entienden el porqué. Cuando hay una recaída, piensan que vuelven al inicio. Entonces, pues bueno, tenemos ese feedback, ¿no? Que de apoyo un poquito para dar esa fuerza a la familia. Nosotros nos centramos desde la prevención, ¿vale? Porque creemos que es muy importante la prevención desde edades muy tempranas hasta la reinserción del adolescente, o bien al mundo laboral o bien a la escuela, ¿no? Porque es cierto que pasan. Bueno, tú lo sabes, no es un tratamiento largo y igual los adolescentes están
2 o 3 años que bueno, dada la situación, han dejado de estudiar, están perdidos. Y nosotros hemos creado una comisión de jóvenes que lidera Alberto Rodilla, que lo que hace es que cuando acaba el tratamiento, el adolescente averigua qué es aquello que le gusta y a través de pequeñas acciones que lo pueda llevar a cabo. Al final sabemos que los adolescentes funcionan muy bien con motivación, ¿no? Entonces, es una manera de que cuando finalizan el tratamiento no se vuelvan a perder, porque si no tienen como un gancho, ¿no? A lo que acogerse y que poquito a poco vayan motivándose, muchos vuelven a recaer. Entonces, bueno, pues esta es un poco la labor. Tenemos ya 2 delegaciones, una en Zaragoza y otra en Galicia. Estamos colaborando con diferentes centros de psicología, con vosotros que, por ejemplo, estáis en Valencia, en Madrid, en A Coruña. Y nuestra idea es poder abrir delegaciones en todas las comunidades autónomas, ¿no? Porque entendemos que, bueno, esto es un problema que no pasa solo en Cataluña, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí estamos para apoyar y acompañar a tantas familias que por desgracia lo necesitan. Y bueno, un poco es esta nuestra labor. María Eugenia, ¿cómo quieres que te llame? Mejor Eugenia. Eugenia, perfecto. Explícanos un poco cómo trabajáis en la clínica CTA, ahí en Valencia. Pues mira, te estaba escuchando y decirte lo primero que bueno, felicidades por la labor que hacéis. Y bueno, pues gracias por invitarnos. Nosotros nacemos hace 20 años la clínica y un poco, fíjate, con la experiencia que tenía, bueno, la fundé con otra compañera que era especialista en nutrición y teníamos nuestra experiencia individual de trastornos alimentarios, pero veíamos que el trabajo individual del profesional solo no era suficiente. Entonces, bueno, creamos la clínica CTA como una forma de crear una sinergia de un trabajo interdisciplinar, que es un poco nuestro modelo de trabajo desde nuestros inicios, la experiencia previa y la experiencia que habíamos tenido también con la asociación de familiares, esa necesidad de dar el aporte del trabajo al paciente, pero también a la familia. Nosotros consideramos que es fundamental trabajar con la familia en todas las fases del tratamiento. Y bueno, desde los inicios, como te digo, trabajamos desde un modelo interdisciplinar y un modelo integrador. Es decir, pues el tratamiento de los trastornos alimentarios hace 20 años, pues era muy desconocido. Bueno, no había unidades, se estaba empezando a investigar y bueno, pues gracias a todos estos años ha habido mucha investigación, mucha experiencia que nos ha ayudado a integrar nuestros nuevos modelos. Nosotros estamos integrando continuamente nuevos modelos de tratamiento para hacer una intervención muy personalizada y flexible a las circunstancias de cada paciente y de las familias, porque aunque el diagnóstico le podemos poner la etiqueta la misma, cada paciente es un mundo, tiene una circunstancia y consideramos que hay que trabajar y hay que tratarlo con esas particularidades. Y bueno, para eso usamos diferentes modelos de intervención, desde la intervención cognitiva-conductual, que es la más conocida y la que se trabaja. Nosotros trabajamos desde un modelo psiconutricional, donde coordinadamente trabajamos psicología y nutrición. Trabajamos con el psiquiatra, con el médico, lógicamente la supervisión, e integramos nuevos modelos, lo que es todo lo que es tercera terapia de generación, pues de la DBT, mindfulness, trabajamos mucho con mindfulness y compasión para trabajar todos los aspectos transdiagnósticos, todo lo que está debajo del problema y que son las variables que normalmente suelen ser de recaída, ¿no? Es como que a veces Claro. el síntoma está estable, pero si no trabajamos todos los aspectos de fondo, pues es complejo, ¿no? La recaída puede estar ahí. Claro. ¿Qué son los CCA y qué tipos hay, Eugenia? Pues mira, esto es muy interesante que lo preguntes, porque normalmente cuando se habla de un trastorno alimentario se está hablando de anorexia o de bulimia, y vemos que muchas familias vienen
con una paciente ya muy deteriorada, con mucho tiempo, con una sintomatología ya grave, porque se asocia la anorexia a un extremo bajo peso y la bulimia se acaba asociando en muchos mitos con los trastornos alimentarios, a vomitar. Y hay más trastornos alimentarios. Una paciente puede tener una anorexia y no estar en ese extremo bajo peso que va a requerir, en todo caso, en ese momento un ingreso. Es decir, que si intervenimos antes, vamos a evitar un ingreso y tratamientos más intensivos. Tenemos el trastorno por atracón, que es el trastorno más frecuente realmente en la población y es el más desconocido porque está muy asociado a personas que yo soy glotona, esto está siempre en mí, esto es lo normal, son personas que han hecho muchas veces dietas, la edad pues bueno suele aparecer más tarde y el porcentaje es mucho mayor en la población y está bastante desconocido. Tenemos también el trastorno por evitación y restricción de alimentos, otro trastorno que se está investigando muchísimo en los últimos años, que se ha integrado de nuevo y bueno, pues es el famoso conocido niño mal comedor, ¿no? Que se habla es el mal comedor y que realmente podemos estar hablando que hay detrás un trastorno alimentario, las diferentes formas de anorexia, de bulimia, es decir, que hay una gran variedad de trastornos alimentarios. No nos tenemos que quedar con el mito. Claro, es verdad porque esto es cierto, porque los que no sabemos, entendemos que hay anorexia y bulimia y no, como bien dices, hay más. Eugenia, ¿cuáles son los factores de predisposición? Mira, hay muchos factores de predisposición. Fíjate, podemos hablar los más comunes, los factores socioculturales, la presión sociocultural, ¿no? Respecto al aspecto, a la imagen, pero en cierto modo todos estamos inmersos en ellos. Pero luego va a haber factores familiares, si hay conflictos, puede ser un factor de riesgo, un factor que predisponga, si en el entorno familiar se han hecho dietas, se habla mucho sobre el aspecto, se le da mucha importancia al aspecto, es otro factor. No es que sea el desencadenante, no es que sea la causa principal, sino que vamos sumando, esto es una mochila en la cual vamos sumando factores. Aspectos como pueden ser historias de bullying, de críticas en la infancia o en la adolescencia es un factor que vemos muy frecuentemente, incluso la vivencia de la menarquía, de esa primera regla, cómo la ha vivido, si ha habido una menarquía muy precoz, que se sienten muy diferentes al resto de compañeros, puede ser también otro factor de riesgo importante. Y vemos factores personales como el perfeccionismo, la exigencia, hay un conjunto muy amplio y todo esto tenemos que valorarlo en las primeras sesiones a lo largo del tratamiento. Claro, fíjate porque como que se va acumulando un poco, ¿no? Por un lado esto y al final desencadena en un trastorno. Sí. Los factores de comorbilidad, ¿qué son? Bueno, pues la comorbilidad sería como otros problemas psiquiátricos que vamos sumando. Es como que está el trastorno alimentario, pero además es frecuente que aparezcan otros. ¿No? Es bastante frecuente, vemos en la consulta que haya trastornos de personalidad, el trastorno límite de personalidad es un trastorno bastante frecuente, el trastorno histriónico o los trastornos obsesivos, que influyen en el estado de ánimo, que haya trastornos de ansiedad, que tenemos que incluirlos dentro, ¿no? de lo que es el tratamiento, porque bueno, sí que es cierto, como que a veces van muy unidos unos con los otros y hay familias que dicen, bueno, pero que ella estaba antes, ¿no? Pues puede decir, bueno, había un problema previo antes, a lo mejor un trastorno de ansiedad o un trastorno obsesivo, pero el propio trastorno alimentario va a incrementar y va a exacerbar esa sintomatología que hay que tratarla también. Claro. Vosotros en vuestra clínica, ¿qué modelo de intervención utilizáis? Pues como te decía antes, trabajamos sobre todo desde la parte psiconutricional y coordinadamente y lo que hacemos es integrar, no nos quedamos con un único modelo, sino que integramos diferentes programas y modelos, es decir, nos coordinamos. Para nosotros la coordinación entre los profesionales es muy importante para ir decidiendo
qué tratamiento, qué pasos vamos a integrar en cada momento. Si vamos a intervenir con la familia, en qué momento, quién va a intervenir, que esto es algo pues, bueno, que se hace frecuentemente, si se va a hacer desde una intervención sistémica, si va a intervenir con alguno de los miembros o con los hermanos, por ejemplo, o si vamos a trabajar más desde los aspectos emocionales, desde la DBT, o si vamos a trabajar aspectos obsesivos. Como te digo, vamos trabajando coordinadamente, integramos todos estos programas desde la parte psicológica, y luego desde la parte nutricional, pues se va a trabajar desde lo que son los hábitos. Mucha gente piensa que, bueno, es que me van a dar una dieta y me la tengo que tomar, ¿no? Y decir, bueno, pues no, el nutricionista es un especialista en trastornos alimentarios y lo que va a ayudar es a enseñar, a hacer una educación alimentaria, a trabajar todos los mitos y errores alimentarios, que son muchos, y generar hábitos saludables. Es decir, muchos el miedo es, me van a hacer subir de peso, o el objetivo es perder, ¿no? El objetivo es que tengas unos hábitos saludables y que tengas una nutrición adecuada, ¿no? Y que nos permita además psicológicamente poder trabajar bien. Un paciente nutrido, una mente nutrida, es una mente que está más dispuesta para el trabajo psicológico. Claro. Al final, ¿cuántos profesionales abordan a un paciente? Porque Pues al final, ¿no? Trabajan diferentes profesionales con un paciente o una paciente. sí, pues fíjate, trabaja medicina desde la evaluación médica y el seguimiento médico, trabaja nutrición, como te decía, trabaja psicología, trabaja psiquiatría también, los pacientes que lo requieren, y este es el trabajo más coordinado. Pues bueno, pues a veces la trabajadora social hay que hacerla, psicología, pues bueno, está la especialista más en terapia familiar. Y luego, bueno, dentro del equipo hay otros profesionales, ¿no? Porque que requiere cocina o que requiere otra serie de profesionales. Pero básicamente el paciente va a estar con estos profesionales de forma continuada. Claro. ¿Cuándo se recomienda la hospitalización de un paciente, Eugenia? O sea, ¿cuál es el momento que el profesional dice hay que ingresar? Pues bueno, no es una decisión fácil, pero cuando vemos que la evolución del peso ha habido una pérdida significativa de peso, entre el 20 o 20, 25 o 30% del peso, pues es un criterio. Si hay unos síntomas físicos de gravedad, de bradicardia, una descompensación de electrolitos, estos aspectos médicos predominan y son básicos porque el estado de salud físico es crítico y requiere un ingreso. Pero luego también nos vamos a encontrar si el paciente hay una psicopatología pues, de autolesiones, de intentos de suicidio, el número de vómitos, de conductas compensatorias es tan grande que no hay un manejo y que requiere además una supervisión en el ingreso. Todos esos son criterios. Si vemos que no ha habido una evolución en las otras modalidades de tratamiento, nos va a requerir el ingreso hospitalario. Siempre se intenta, desde el tratamiento, no tener que llegar a esa situación, buscar. Por eso, cuanto antes se intervenga, muchísimo mejor. Pero a veces no hay más remedio Claro. de tener que derivar porque es realmente el tratamiento adecuado. Claro. O sea que al final no es solo la pérdida de peso por lo que se decide un ingreso, ¿no? Sino varios factores que hacen que el profesional, junto con la familia, tome esa decisión. Efectivamente, si un paciente pues lleva, no está tomando líquidos, no está ingiriendo líquidos, no está ingiriendo comida y no está siendo viable, es un criterio para que se haga el ingreso. Y siempre, pues bueno, se sigue con la familia, claro. Generalmente a la familia le cuesta tomar esa decisión cuando vosotros le planteáis, ¿no? O le recomendáis que el ingreso es lo más adecuado. Sí, a ver, hay familias que lo entienden y saben que la situación es tan crítica que realmente para ellos es como es lo necesario y sí, para otros es difícil y yo lo entiendo, no es una decisión fácil, porque realmente un ingreso, cuando yo les explico es que un ingreso es una unidad, están aislados, no van a estar los familiares, esto es especialmente difícil pues, cuando nos encontramos con adolescentes, con chicas muy jóvenes. Sí, bueno.
Nosotros la semana pasada tuvimos que recomendar a una familia hace unas semanas, una niña de 9 años. Entonces, no es nada fácil tener que tomar esa decisión, 9, 10 años. Yo entiendo, es una niña, ¿no? Pero claro, el estado, cuando predomina el estado físico y está en riesgo la salud, hay un riesgo vital, pues tiene que ser, ¿no? Y la familia al final saben que está en juego la salud de la hija. Claro, y fíjate, cada vez ocurren edades más tempranas, Eugenia, me acabas de decir 9 años. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo una niña de 9 años que, Dios mío, si es que... Sí, porque fíjate, nosotros ahora con el confinamiento, los casos que nos están llegando son casos más graves. Es decir, el confinamiento es como que ha exacerbado toda esta sintomatología. Y son pues chicas que no, pues bueno, que el síntoma ya estaba ahí, pero lo que el confinamiento ha provocado es un incremento Claro. de la sintomatología, de manera que cuando la familia, pues empieza la desescalada y empiezan los familiares a buscar ayuda, nos encontramos que ya hay un deterioro tan grande que el trabajo es imposible hacerlo a nivel ambulatorio o de un hospital de día. Es decir, requiere lo que es la intervención hospitalaria para poder luego seguir trabajando, que esto es una cosa que recalcamos a la familia, ¿no? Es decir, la intervención hospitalaria es para salvar, para recuperar, mejorar, pero luego hay que seguir trabajando. ¿Qué tipo de tratamiento ofrecéis al conjunto familiar? Pues mira, como te decía, nosotros trabajamos desde el primer momento con la familia. Hacemos sesiones familiares grupales todas las semanas. Nosotros todos los miércoles. Ahora estamos haciendo de forma online y la verdad es que los familiares estamos contentos porque está permitiendo a mucha gente que antes no se podía desplazar poder estar y creo que ha venido para quedarse la modalidad online en este sentido. Entonces, todas las semanas ofrecemos a todas las familias el asesoramiento, las sesiones grupales, multifamiliares, que a veces, bueno, se incorpora algún otro familiar a estas sesiones. Y trabajamos tanto aspectos nutricionales, aspectos psicológicos, es decir, trabajamos diferentes aspectos. Esto sería a nivel general. Luego, a nivel individual, lógicamente vamos a dar pautas individuales a la familia, lo que llamamos las pautas de actuación en el hogar, sobre todo en los primeros momentos donde hay cierto, pues, desbordamiento, qué hago, qué no hago, le digo esto, no le digo esto, pues bueno, el poder, creo que es muy importante que la familia desde el primer momento se sienta que se le da como indicaciones de qué es lo que le va a ayudar y va a funcionar, ¿no? El grupo ayuda a recoger, a compartir con otras familias, a aprender de otros, es un estado de motivación y es un lugar. Muchas familiares dicen, es que bueno, es que esto lo cuento a otros amigos y no lo entienden. Sin embargo, aquí en el grupo sentimos que nos están entendiendo y estoy compartiendo con otra familia que está en la misma situación. Y esto es muy, yo creo que es muy importante, es un motor de motivación muy importante. Pero luego, lógicamente, hay que dar la pauta particular, individual, a cada familia, porque aunque estemos hablando del mismo diagnóstico, como te decía, pues cada uno tiene unas consideraciones y que habrá que hacerlas, cómo se va a incorporar la alimentación, cuáles van a ser las pautas, que van a ser probablemente diferentes a las de otra chica, aunque sea el mismo diagnóstico. Entonces, bueno, trabajamos ese nivel desde el primer momento, siempre grupal, individuales, y a veces trabajamos también desde la intervención sistémica, si hay que intervenir. Hay que dar, pues organizar, ayudar, porque haya dificultades, vamos a trabajar con la familia a ese nivel. Claro, porque al final la familia, ¿no? Es un punto muy clave en la recuperación del paciente, porque al final es un aprendizaje también para la familia, ¿no? Poder saber tratar a su hijo o a su hija, claro, no, aquí tiene que trabajar el conjunto familiar, ¿no? Pues si Efectivamente. luego la paciente llega a casa y la familia no sabe abordar esta problemática, cuesta. Eugenia, ¿un TCA tiene curación?
Por supuesto. Por supuesto. Yo, fíjate, doy formación en diferentes máster y siempre empiezo con los mitos y dejándoles claro a los profesionales. Tenemos que creer, si los profesionales tenemos que tener claro que esto tiene curación. Si pensamos que esto no tiene curación, los profesionales mal. Tenemos que confiar Claro. y saber que esto tiene curación y resolución. ¿Que hay un porcentaje de casos que recaen? Sí, lo sabemos. Y trabajamos mucho en la prevención de recaídas con ellas para, en ese autoconocimiento, saber cuáles son esos factores claves a los cuales tienen que estar muy atentas. Yo, ayer le daba de alta a una paciente y le decía, pero acuérdate de esto, de esto, de esto. Y si ves inmediatamente, porque a veces dices, y luego en una visita repasas X cosas y sigues hacia adelante. El problema, bueno, pues si esto se queda un poco ahí, ¿no? Entonces, transmitir que la curación es posible es muy importante, porque es un mito bastante difundido. Esto lo veo en muchas pacientes, ¿no? Es que esto es para toda la vida. Es que he oído que es para toda la vida. Digo, ¿cómo que es para toda la vida? ¿No? Esto se cura, se cura. Bueno, pues tú ya tienes que saber que tienes que cuidarte con tu autocrítica, que tienes que cuidarte con tu exigencia, porque sabes que si te pasas de la línea, ahí tienes el riesgo, ¿no? Claro. Pero esto se cura y se soluciona por completo. Y bueno, a esta chica que le daba la alta le decía, y luego pues quiero como que venga, pues, como vienen muchos pacientes que vienen a enseñarnos a sus hijos, que vienen embarazadas, que te cuentan su historia y que tienes, pues eso, la satisfacción de decir, sigo, he seguido con mi vida totalmente normal y esto, bueno, pues es una gran satisfacción que me gusta transmitir. Nosotros lo transmitimos mucho. Fíjate, nosotros en la página web, la parte de testimonio, yo insisto mucho, porque además hay pacientes que me dicen, ay, te voy a dar mi testimonio. Digo, yo encantadísima, porque vas a ayudar a mucha gente, de que vean que esto tiene curación, porque hace mucho daño esa idea que hay de que no se soluciona, hace mucho daño. A muchos pacientes Claro. ni lo intentan por eso. Claro. Eugenia, para las familias que nos están viendo y quizás tienen dudas, ¿cuáles serían las señales de alarma? ¿En qué momento una familia tiene que acudir a un profesional porque ve que hay algo que no funciona? Bueno, pues mira, fíjate, muchas familias dicen, bueno, yo es que empiezo, la verdad es que me pongo a pensar en que le ha cambiado un poquito el estado de ánimo, a lo mejor está un poquito más irritable, veo que a veces se aíslan, no, ya no salen igual con los amigos o evitan, pueden evitar un cumpleaños, algún evento, pueden estar escaqueando a lo mejor ciertos eventos donde hay comida de por medio o donde puede estar expuesto un poco el cuerpo. Cada llega el verano, pues la playa, la piscina, cualquier evento de este tipo, o ya no me pongo pantalón corto, no me pongo tirantes. Esto no pasa en todos los pacientes, es cierto que en unos pasan y en otros no. Se puede ver en algunos que ha habido una pérdida de peso significativa, muy importante, y que a lo mejor, bueno, por ahora es muy típico el me quiero hacer vegetariana, me quiero hacer vegana, como una excusa de esta es mi idea, pero a partir de ahí empiezo a restringir, a quitar alimentos, a evitar comer menos cantidades, evitar este tipo de situaciones. Estos son indicadores. A veces el que consume más chicles, consume pues a lo mejor más cafeína, o cuando hay atracones, el simple hecho de que falta comida, o que vemos que ha comprado de más, o hay envoltorios, ¿no? Por casa de comida que no cuadra. Es decir, que todo esto pueden ser indicadores, sobre todo van a ir manifestando ese malestar consigo misma, de una manera u otra, esa preocupación, el cómo lo ven los demás, cómo se ve, el que no está a gusto, suelen manifestarlo un poquito así. Y otra cosa muy característica es que un porcentaje muy importante empieza a obsesionarse por el rendimiento con los estudios, es como que están ahí. O están muy activas. Yo recuerdo una mamá que me decía, es que yo la veía tan activa y estudiaba tanto y la veía tan activa que no podía pensar que una persona con un trastorno alimentario estuviera tan activa. Y dices, bueno, pues es que paradójicamente es así, ¿no? Realmente no Claro. para. En cuanto al carácter, ¿les cambia el carácter o hay
o cambian hábitos aparte de alimenticios, ¿no? Que por supuesto generalmente sí. Hay otro tipo de señales de alarma. El Sí. carácter, están más tristes o en el colegio. O... Suelen estar más tristes, a veces es de hecho en el colegio donde lo detectan, porque la ven que se aíslan más, que están muy, muy obstinadas con el resultado, que no se relacionan tanto con los demás. La tristeza, yo cuando las familias dicen, es que ya no es ella, ¿no? Esto es un indicador bastante importante. Cuando no ven que no tienes alegría, esa viveza, esa ilusión a lo mejor que podían tener antes y que van perdiendo una parte de esa vitalidad que tenía ella. Entonces eso es muy, muy importante. Pero pueden aparecer como ansiedad, episodios de ansiedad, por cosas que a lo mejor en otro momento lo hubiera superado, lo hubiera manejado bien. ¿Y cómo es que hay un alto porcentaje de pacientes con trastorno de TCA que se vuelven como se autoexigen muchísimo? ¿A qué es debido tanto en los estudios como en otras facetas? ¿A qué es debido? Sí, porque fíjate que la obsesividad, hay pacientes que pueden tener esos rasgos de personalidad, con lo cual se acerban más, pero en el momento en el que la mente no está tan nutrida, la obsesividad se incrementa. En cuanto hay un estado de malnutrición, se vuelven muy, muy obsesivas. En la medida en el que la mente está más nutrida, reducen un poco. Luego ya nos vamos a entrar a las variables del perfeccionismo, de la exigencia, que suelen estar un poco en la base, lo que llamamos los aspectos transdiagnósticos, que da igual que sea una anorexia, que una bulimia, que un trastorno por atracón, que sea el que sea, a veces incluso en otros trastornos mentales, ¿no? Se ve como el perfeccionismo, la hiperresponsabilidad, la crítica que está muy asociado con todo esto, es un factor mantenedor muy clave. Entonces, si ellos no tienen recursos para identificar y para gestionar esto, luego en la vida, yo les digo, en la vida hay muchos sucesos vitales que nos ponen del revés y que va a provocar, bueno, muchas veces son chicas jóvenes que luego se van a tener que enfrentar a diferentes etapas, desde una prueba PAU a una universidad, las pruebas, al trabajo. Entonces, si no tienen recursos para poder identificar esos pensamientos, esas emociones que les genera, no se van a calmar. Eso es fundamental para prevenir. Y en algún momento pueden llegar a superar esta ansiedad por el control y el perfeccionismo. Sí, claro. Ya sabes que te he dicho antes. Sí. Como te digo, a veces es un factor, ¿no? De personalidad, pues esa rigidez, exigencia, pero el proceso terapéutico tiene que implicar en el autoconocimiento. Entonces, conocer ese límite de, pues, ser perfeccionista no es malo, porque algunas piensan, es que o soy perfeccionista o si no ya me abandono y voy a sacar todo cero y va a ser todo un desastre. Entonces, es una visión muy blanco-negro. Entonces, decir, bueno, ni blanco ni negro, el gris. El objetivo es que puedas conocer cuál es tu límite saludable y que tú quieras mejorar. Eso es saludable y eso es bueno, pero mejorar de manera donde te ignoras a ti misma, tus propias necesidades y donde al final te valoras en función de un logro de una manera obsesiva, eso ya no es saludable. Entonces, conocer esos límites, ese proceso de autoconocimiento es fundamental. Claro. En esta etapa del COVID, del confinamiento, ¿habéis detectado más síntomas y más técnicas de compensación durante las diferentes etapas? Pues sí, la verdad es que ha sido muy llamativo porque todos nos hemos visto un poco inmersos por las redes sociales con el miedo a subir de peso. Es decir, se hablaba del COVID y parece que a la vez había que hacer no sé cuántas seguidores había de actividad física, una obsesividad por eso, por el peso, por la alimentación. Si eso ha sido a la población general, a la población con trastorno alimentario, era una información que era una información de riesgo y que ha incrementado en algunos casos esa sintomatología. Sí que es cierto que los pacientes que estaban en tratamiento, pues lo hemos ido supervisando
La primera fase que estábamos confinados era, vale, hay que hacer ejercicio, lógicamente, pero vamos a hacerlo de una manera saludable, alimentariamente, ya tienes tus pautas, lo tienes todo y hemos trabajado todos esos miedos desde el primer momento con la familia y con ellos. Y luego ha llegado la fase de la desescalada y entonces era salir, no sé si te llegó el meme este de salir todos corriendo, ¿no? Como pavos, ¿no? Ahí corriendo, pues bueno, sí que es cierto que hemos visto que se ha incrementado la actividad física en algunas pacientes, ¿no? Salgo a pasear, pero es que me paso, tengo una hora de salida, pero es que esa hora la tengo, tagatagata, ¿no? Y que realmente estaban perdiendo peso porque había mucha actividad. Y pues bueno, hemos controlado todos esos aspectos. Se ha incrementado sobre todo, vemos mucho la actividad física, porque creo que ha habido una presión muy importante. Se está confundiendo lo que son los hábitos saludables. Es decir, hay mucha gente que marca alimentación saludable con lo que es una alimentación restrictiva, totalmente restrictiva. O ejercicio físico, porque es un hábito saludable, con un ejercicio físico obsesivo. Y totalmente, entonces, ese límite ese es el que hay que enseñar y trabajar con ellos. Y por eso te comentaba que hemos visto niñas que en el confinamiento han pasado ese límite, ¿no? Y al final era, como estoy en casa, hemos pasado muchas horas en casa, ahora vamos a salir, pero ahora vamos a salir con la bicicleta, correr, hacer. Sí. ¿Sería, por ejemplo, peligroso que hicieran una hora de actividad física al día? O sea, sí, al día, una hora al día. A ver, en un trastorno, dependiendo de la fase en la que estemos, pero diariamente ya quizás es un poquito obsesivo, es porque ya empieza. Un día, no, 6, 1 hora, también depende del tipo. Y dices, bueno, estoy caminando 1 hora, pero todos los días ya empieza a ser un tanto. Preocupante. Sí. Hay como una obsesividad que tengo que. El tema de la rigidez es un aspecto que tenemos que cuidar, ¿no? Pues, bueno, pues 3 días a la semana. Días, pues, va a depender del tipo de ejercicio, si es más intenso o más moderado. Claro. ¿Habéis notado en el confinamiento también que hay pacientes que no quieren salir a la calle? Sí, de hecho nos ha pasado que nosotros empezamos a incorporar el tratamiento individual presencial, porque veíamos que había pacientes que, sobre todo las primeras visitas, queríamos atenderlas, porque no es lo mismo. Y bueno, le decíamos a nuestros pacientes, oye, cuando quieras tenemos que tener en cuenta la sala de espera, tomar todas las medidas de prevención, bueno, pues tenerlo en cuenta para la agenda. Y no querían venir. Entonces, había gente que no querían venir, nos ha costado un poquito. Y de hecho, había gente que le costaba salir. Poco era el salir, suponía, me expongo de nuevo, es decir, el efecto cabaña que era, el, no expongo mi cuerpo. Y ahora si salgo a la calle y es verano, de repente ahora me van a ver. Ese miedo a es verano, me van a ver, voy en manga corta, me expongo. Entonces hemos tenido que trabajar la salida, el exponerse y no quedarse en la zona de confort, que era quedarse ya en casa de una manera progresiva, pero sí hemos tenido las que salían mucho y las que no querían salir. Pero bueno, yo creo que en la población general ha pasado. Lo que pasa es que en los pacientes con trastorno alimentario estaban muy enfocados hacia su cuerpo, hacia su aspecto. No era una preocupación por me voy a contagiar, como puede ser en un porcentaje de la población, sino estaba más porque me voy a exponer de nuevo a que me vean, porque yo he estado cómoda en casa con mi chándal y ya está, ¿no? Sí. ¿Tenéis pacientes mayores de edad? ¿Cuál es la franja de edad? Bueno, me he quedado muerta cuando me has dicho 9 años, ¿eh? Sí, no es lo habitual, Vale. no es lo habitual. Ya. Pero bueno, pues sí que a veces vienen pacientes con una edad, pues bueno, con la infancia. No, a ver, nosotros trabajamos con adolescentes, con adultos. Tenemos dos hospitales de día diferenciados. Tenemos un hospital de día para pacientes de trastorno por atracón con obesidad, incluso con bulimias de larga evolución, que están más hacia el trastorno por atracón. Y normalmente el rango de edad en este perfil de pacientes es desde los veintitantos hasta los 50, 60, tenemos pacientes de 65 años.
decir que el rango de edad es bastante amplio. Pero lógicamente no es lo mismo una persona con 30 años que lleva ya una evolución de la enfermedad, con una historia, con un ciclo vital, con una chica con 15 años. Entonces trabajamos en el hospital de día con esos rangos. ¿Puede influir en una niña de 9 años el uso de redes sociales? Sí. De hecho, está habiendo un montón de estudios que a cuantas más horas, es una pregunta que además les hago ya en la primera entrevista, ¿cuánto tiempo pasan en redes sociales? Se están viendo las investigaciones que cuanto más tiempo en redes sociales, más influencia negativa, punto. Lógicamente no es el único factor como hemos hablado, hay muchos más, ¿no? Pero es un factor que suma, porque bueno, pues diferentes redes, el aspecto es el que prima, el cuántos likes tengo, cuánta gente me sigue. Entonces me valoro en función, y ahí es donde está el aspecto físico, ¿no? No se valora nada más aquí. Y bueno, pues seguidores, influencers, donde se están, pues, van siguiendo modas y a personas que no dan recomendaciones precisamente muy, muy saludables. Entonces es un factor de riesgo importante, que no significa que no tengan que tener, porque lógicamente un adolescente tiene que estar conectado con lo que hace el resto de sus compañeros, pero el número de horas es una cuestión a tener en cuenta. Claro, y además es que con 9 años tampoco pueden entender si siguen a, no sé, a un influencer con 9 años. Claro, con 15, 16 son Sí. niños, pero bueno, pero es que con 9 años es que no tienen ni que entender. Bueno, normalmente tampoco tenemos tantos pacientes con 9 años, ¿no? No es lo habitual que tengan un móvil, algunos puede ser que sí, pero a lo mejor no es tan habitual que tengan un móvil y que tengan acceso a todo esto. Pero bueno, te sorprendería, y a veces me he sorprendido con chicas con 12 o con 13 años, el manejo que tienen de acceder a páginas que deberían estar prohibidas, ¿no? Y que realmente están ahí, ¿eh? Y para mí 12 años sigue siendo una edad muy joven. Claro. ¿Qué opinas de las páginas como Proana, Promía? Pues esto, pues que son páginas que precisamente ellas se incluyen. Se sienten identificadas, es un motivador y creo pues que no deberían, es que es lo que te he dicho antes, no deberían estar ahí, debería estar regulado mucho más la información que hay, porque acaba generando mucha desinformación y mucho daño, ¿no? Está jugando en riesgo la salud, ¿no? Las competiciones que se hacen entre ellas respecto a hacer diferentes conductas, ¿no? Incluso llegar a autolesiones, a intentos. Entonces, considero que, bueno, yo creo que en otros ámbitos también de la salud se considera por igual que debería estar más regulado todo este tipo de páginas. Claro. ¿Qué le lleva a un paciente de PCA la autolesión, Eugenia? Pues le lleva a que no saber gestionar sus estados emocionales y llegar a desconectarse, muchos te expresan esto, no, no quiero, no quiero, no siento, es una manera de no sentir, de desconectar, hay muchos factores que están ahí, pero sobre todo eso dificulta en regular, en tolerar qué están sintiendo dentro, es como que estoy sintiendo tanto que esto no sé qué hacer con él y se ha normalizado, es decir, uno de los problemas es que antes la autolesión era una conducta que ha existido siempre. Pero en algunos entornos te llegan a hablar que como ellas, ya saben que tal amiga, tal compañera, tal la otra, se autolesiona como una conducta bastante popular, ¿no? Y minimizando realmente lo que implica. Aquí fijar que estamos hablando que se enseñan más conductas destructivas que conductas de autocuidado. Claro. Fíjate, al final prefieren un dolor físico, ¿no? Que un dolor emocional. Puede ser porque en ese momento están controlando lo que ellas sienten y con el dolor emocional, ¿no? Claro, efectivamente. Es decir,
el dolor emocional, saber qué hago con esto, me desborda, pues utilizo un medio que creo que esto es mi salida y esto me funciona. Bueno, te dicen, bueno, pero es que así ya me he ido, ¿no? Y dices, no, pero es que te estás haciendo daño. Y porque debe haber una educación emocional. Yo creo que vivimos una sociedad, como decíamos, tan hacia afuera, tan a sentirme bien en función de lo que obtengo, del logro o de que la valoración del aspecto físico, pero muy desconectados emocionalmente. Vivimos en una sociedad de estrés, de exigencia, de competitividad y realmente la conexión interior con uno mismo no se enseña, sino es todo lo No. contrario. Y bueno, pues ahí el aspecto, como decía, de cómo estoy, me conecto conmigo mismo, aprendo a nombrar qué me está pasando, porque a veces para ellos es que no sé lo que me está pasando, pues poderle nombrar lo que está pasando, poderlo enseñar a tolerarlo, porque a veces digo, pues esto es 0 coma, pero mañana será 0,3, y a poder ablandar y a poder conectar, darles herramientas para poder gestionar eso y a partir de ahí cuidarse, aprender. Todo lo contrario, en vez de destruirme, me cuido, me atiendo, me cuido de una manera íntima y personal. Claro, mira, fíjate, ¿no? Decías que vivimos en una sociedad muy desconectada y es cierto, ¿no? A mí, bueno, yo ahora que viene el periodo de vacaciones, oyes mucho eso de necesito desconectar, ¿no? Yo en cambio, cuando cojo vacaciones, digo, voy a conectar, necesito conectar conmigo, con mi yo interno, Efectivamente. porque es verdad que el día a día y necesitamos conectar con nosotros, saber qué sentimos, qué necesitamos. ¿Qué nos Así que pasa? Es súper clave. Nosotros consideramos que la resolución del trastorno alimentario, si no llegamos ahí, el riesgo de recaída es muy elevado. Ahí está todo lo que son las terapias de compasión, que es la última generación de terapias, están siendo muy revolucionarias en este aspecto, porque ya no es centrado únicamente en que cambio mi pensamiento o vale, regulo la emoción, sino es que además me cuido. Cuando estoy sufriendo y estoy mal, me cuido y me atiendo. Y porque a veces esperamos que claro. veamos el entorno exterior, que está fantástico. Sí. Vale. También, Genial, ¿no? Pero si dependo de fuera, yo ya no me estoy cuidando. Entonces, aprender a cuidarnos, a saber qué necesitamos en cada momento y tener ese espacio es súper clave. Entonces, saber que nos vamos a desregular, porque la vida pues, nos trae situaciones que nos vamos a nos pone patas arriba. El confinamiento y el COVID nos ha puesto la vida patas arriba, ¿no? A todos. Entonces, desde la compasión, el entender es difícil para mí, siento incertidumbre, esto es lo que siento, pero voy a atenderme qué es lo que me pasa y voy a ver qué herramientas puedo hacer, es fundamental. Nosotros trabajamos muchísimo claro. desde este aspecto de la compasión. Y poder expresar, ¿no?, a nuestros hijos qué es lo que sentimos, porque de alguna manera, ¿no?, es enseñar a que validen sus emociones, ¿no? Los papás tenemos malos días y no pasa nada porque se lo expresemos a nuestros hijos, ¿no? Es verdad que tendemos a protegerlos. Fíjate, los queremos proteger emocionalmente y lo que hacemos es limitarlos, ¿no? Porque si nosotros no expresamos, ¿cómo van a expresar ellos, ¿no? Y la verdad que desde bien pequeños, como mira, como dice Pitona 1, uy, Te has ido ahora. tenemos que educar a los niños en emociones, sentimientos desde muy pequeños. Sí. Pero él dice quererse a sí mismo, ¿no? Es muy, muy importante poder, si no te quieres tú, poco puedes querer a los demás. Efectivamente. Y ahí es el riesgo de que acaben generando relaciones de dependencia, que es bastante frecuente también en trastornos alimentarios, ¿no? Necesito al final de los demás que me cuiden,
y soy dependiente emocionalmente, ya sabemos que ponen en riesgo en relaciones de maltrato físico y psicológico. Entonces, aprender a identificar Claro. qué les ocurre y saber que yo me puedo atender, yo me puedo cuidar, esto es muy, muy importante. Voy a pedir ayuda, porque en determinados momentos cuidarme es pedir ayuda también a otro. Y a lo mejor es pedir un Claro. abrazo. Mamá, dame un abrazo. Fenomenal, ¿no? Porque lo necesito, porque Claro. necesito contacto físico. Necesitamos el contacto físico. ¿Cuánto nos hemos dado cuenta de esto en el confinamiento? ¿Cuánto Sí, necesitamos? Y justo. ahora, ¿cómo nos cuesta, no? ¿Cómo necesitamos sentir el contacto, sentir que están ahí, pero que nosotros también podemos darnos, ¿no? Hacemos diferentes prácticas, ¿no? De estoy aquí y cómo, y el mismo cuerpo cómo responde dándonos la oxitocina con el simple contacto con nosotros mismos, ¿no? Que puede parecer, bueno, hay gente que dice, bueno, me veo un poco extraña, pero bueno, porque es a la mano, pero verás que es como si cuidas a un animalito o estás cuidando a un bebé, te nace inmediatamente atenderlo. Pues bueno, reconecta con que lo estás pasando mal. Les cuesta mucho aceptar que están pasándolo mal, aceptar sus emociones, a sentirse Claro. vulnerables, ¿no? Es el miedo a me siento vulnerable. Y el miedo a sentirnos vulnerables es que ponemos esa muralla, ese castillo de que no me hagan daño. Entonces es ver que no me van a hacer daño porque con la compasión precisamente nos hacemos fuertes, es decir, nos empoderamos precisamente, no es que me hago más vulnerable, sino todo lo contrario. Claro. Mira, Mari Carmen Puerto dice, ¿se puede ver en YouTube? ¿Se podrá ver en las redes sociales en Asfatac o en Clínica CTA, en Instagram, Facebook o Twitter? Pues Eugenia, ha sido un placer, un auténtico placer charlar contigo. Gracias. Yo quiero de nuevo darte las gracias. En nombre de todo el equipo de Asfatac por colaborar con nosotros. Para quien no nos haya oído, Eugenia con Clínica CTA están en Valencia, por si alguien necesita de su recurso o que nos envíe un email y nosotros lo derivamos a asfatac@gmail.com. Y como te he dicho, un placer, encantada de conocerte Igualmente. y seguiremos en contacto, o Sí. sea que Estamos en contacto a vuestra disposición en lo que podamos ayudar, porque en la medida en que podamos dar visibilidad, dar a conocer realmente lo que son los trastornos alimentarios desde una visión, pues lo que decía, no desde el mito, sino desde la realidad y desde la confianza que se cura y que hay muchos tratamientos y bueno, formas de atender a los pacientes y a los familiares, ¿vale? Porque hay muchos familiares que a veces dicen, bueno, pero es que no quiere mi hija, me voy a esperar, voy a darle una oportunidad. Yo siempre les recalco, venir vosotros, os asesoramos, os decimos, no dejarlo, porque si no va empeorando, y como estábamos hablando, hay que dar también, ¿no? Esas pautas a los familiares para saber cómo gestionar en todo momento esa negación que es también tan frecuente al inicio y en determinados momentos. Entonces, encantada porque claro. consideramos que el apoyo a la familia es fundamental Sí. en todo momento y que tenemos que estar unidos los profesionales y los familiares, porque al fin y al cabo es ayudar a que podáis, ¿no? resolver lo antes Claro. posible el tratamiento. Claro. Mira, Laura dice, ¿podríais hacer más este tipo de directos? Creo que es muy bueno saber de este problema. Sí, por supuesto que sí. Y si tienes alguna pregunta, yo insisto, nos puedes enviar un email a asfatac@gmail.com con todas tus inquietudes. De seguida te contestaremos y por supuesto, estaremos en contacto con Eugenia y en todo lo que podamos ayudar, tanto vosotros, ¿no? Desde Valencia como nosotros, pues estaremos encantados. Claro, La verdad. vosotros, tanto la página web, nos pueden seguir en las redes sociales y nos pueden escribir. Hacemos una visita informativa gratuita
para informar todas las dudas que puedan tener los familiares o los pacientes, se los aclaramos gratuitamente para que sepan nuestro modelo de tratamiento, para que se acerquen aquí y nos conozcan. Creo que es importante. Entonces, que invito a todo el mundo que quiera. Vosotros, si también venís por aquí, en cualquier momento ya estáis invitados aquí en Valencia. Ahora ya que estamos desconfinados. Afortunadamente. No sé hasta cuándo durará, pero de momento. Bueno, Eugenia, pues muchísimas gracias a todos por escucharnos. Muchísimas gracias de nuevo, ha sido un placer. Y estamos en contacto. Encantada. Muchísimas gracias a vosotros. A lo que queráis, estamos aquí en Valencia, en CTA. Venga, un abrazo. Un beso abrazo a todos. Eugenia, un abrazo a todos. Adiós.